This is where the fun begins. Muy buenas, canallitas de YouTube. Oh, me habéis hecho combo ahora. Qué bueno ese combo. Combo de sonidito y suscripción. Gracias por el combo, por el sonidito y también a Cer Osvaldo por esa resuscripción. Muchas gracias a todos. En serio, de corazón os lo digo. Empezamos nueva ronda, nueva semana de eventos de Gran Arena. Estamos en la ronda número 4. Para los que estáis viendo esto en resubido, o lo estáis viendo porque os acabáis de incorporar, que veo un par de saludos por ahí. Ahora os saludo. No he cambiado absolutamente nada. No he cambiado absolutamente nada de mi defensa. Está Kenobi, Rey y Lord Vader aquí. Que por cierto, tendría que... Bueno, no voy a hacer nada. Por hacer un poco de información de lo que ha sido esta ronda. El equipo de Rey con Ben Solo y Ermitaño Yoda es de lo más... De lo más no, creo que es el mejor equipo defensivo que hay actualmente en cuanto a obtener victorias. Y en segundo lugar, si no me equivoco, va Lord Vader con Maul y Guardia Real, ¿vale? Simplemente por comentaros eso. Así que esto se queda y el resto de equipos pues siguen estando como veis aquí. No ha cambiado nada. Tema de rival. Parte de arriba hay cuatro equipos tochos que tirar. Uy. Hay cuatro equipos tochos que tirar. Starkiller, un clásico. Malgus, Jabba y Rey. Aunque aquí por suerte, espero, no está el ermitaño. Está el de CLS, pero bueno, eso no es ya de los más tochos. Y en la parte de abajo, en teoría, todos más asequibles. Tenemos Dash Rendar, Revan, Gas, Palpatine y Maul. No sé qué hay detrás. El rival, pues bueno, ha cambiado la defensa. Ha de esperar. Puede que esté Lord Vader, pero como he comentado hace unos instantes, estando Maul aquí, salvo que haya alguna combinación secreta que desconozca y me vaya a comer aquí con patatitas en el directo, Lord Vader sin Maul no debería ser muy peligroso o demasiado peligroso para limpiar en uno o dos combates sin tener leyenda. Así que, pues, limpiar todo, que es la apuesta de hoy, tendría que ser asumible. Tengo aquí algunos personajes sugeridos que me he puesto para hacer contra todo lo que hay aquí. Así que, pues, mientras no la líe, que ya estoy viendo que la iba a liar. Vale, os explico más o menos qué tenía pensado, ¿de acuerdo? En la parte de arriba contra Starkiller, y así lo veis. Mientras se cierra. Espera, antes de hacerlo, os voy a leer, que si no... Os voy a leer, porque es que si no se va a hacer la apuesta y no se ha respondido. No lo he probado nunca Canuto, la verdad. Yo no me la jugaría, yo creo que te mata Kenobi. ¿Te puedo enseñar la BT, Aitor? Sí, no hay problema. No tengo los requisitos del Maestro Jedi Luke con la cuenta pequeña. World Runner, me faltaba otra cosa que no había tenido en cuenta. 40 o 35 de una pieza de G12. De G12 Plus. Buenas, Juan Gallo, bienvenido. Viacuya, ¿qué tal? Con los créditos de conquista yo dejo que se acumulen un poquito y en mi caso, bueno, me va a faltar ahora la Scythe, pero porque no pude jugar ese durante un mes. Pero lo que suelo hacer es comprar algunas piezas de equipo G12 Plus. Buenas, J. Metata. Me hice hacer la apuesta y no se puede respondido. Saludos a Medio Turulo. Ahí está, vale, listo. Pues venga, como se ha respondido y ha llegado bien, no había ninguna duda de respecto a la GT. A la GAC. Vamos a comenzar. Vale, tengo eso. Más o menos distribuyo los equipos. Arriba me harán falta. Una, dos, tres leyendas. ¿Tres leyendas? No puede ser. Tengo que redistribuirlo. Vale, me hacen falta tres leyendas y me hace falta una abajo. Me haría falta para la parte de arriba.
Vale, puedo anular. Puedo usar Caballero Jedi Luke contra Starkiller. Vale, vamos a. Voy a jugarme, ¿vale? Voy a usar de todo lo que tengo apuntado como recomendaciones las opciones que son menos recomendables, ¿vale? O sea que probablemente pierda unos cuantos combates. Espero que esto no me perjudique para la parte de atrás. Me paso ya a la pantalla grande. Uy, que aquí no se ve esto. Ahora sí. Vale, voy a comenzar por el de General Skywalker. Este va a ser fácil porque aquí va a ir Emperador Eterno. No hay más tu tía. Ay, no le cambié el. Mira, ¿ves? No le cambié el Datacron al Gran Inquisidor y está en defensa. Qué mal. Yo creo que no importa ni que le ponga Datacron a esto. Y no tiene él tampoco. Vale, aquí va la primera leyenda. Gasto una. Jolín. Saco el Datacron del Gran Inquisidor, lo pongo en defensa. Creo que está puesto en defensa. Porque creo que le miro así de refiloncillo. No se lo pongo, si es que soy un grande. Soy un grande. No me he fijado si tiene la nave del Gran Inquisidor. Voy así a la aventura. Contra Starkiller, Fénix va de lujo, dice un traidor. Eso como típico, típica historia, ¿eh? Dice un traidor que contra Fénix. Lo probaré, tranquilos. Toma a ti. Muy bien. Muy bien. Me lo cargo. Bien. Toquecito. Lo malo es que no. No puedo hacerlo así en plan más. Vaya, a ver. No, no llego a full protección. Bueno. Ah, sí, sí que ha contado. Full protección. Vale. A ver. El de Darth Revan con Talon. Tengo apuntado como recomendaciones General Skywalker, que es el que mejor me iría, y Wampa. Creo que voy con Wampa. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, robo salud, protección. Vamos a probar Wampa. Vamos a probar Wampa con el Datacron de los Dots. Potencia, tenacidad. Blindaje, tenacidad. Blindaje, tenacidad, creo que será. Vale, perfecto. Vamos a la aventura. Lo bueno es que Wampa lo tengo apuntado como opción contra un montón de equipos más. Pero no perderlo aquí por hacer el gañán. Pues parece que no. Parece que no lo voy a perder. Buah, va sobrado. Sí, el miedo entra bien, pero. Madre mía. Madre mía, guapo. Está rotísimo este Datacron. Muy bien. Vale. Sí, Maleval. Mantienen los. Si no lo han cambiado, los intentos siguen valiendo 999 cristales. Si no, que alguien me confirme ya, que ya en el evento no lo repito yo. Si estuviese mala, que en vez de Talon, yo creo que no funcionaría. Creo, ¿eh? Pero vamos a ver si hay.
en el tema de counters de esta season. No lo creo por el drenar que tiene Malak. Pero vamos, que esto es eso. Entrar aquí, buscar Dark Revan. Poner Malak y ver si sale el Wampa. No sale el Wampa. Bueno, sí, sí, sí que sale el Wampa, perdón. Con un 0% de victorias. En 27 combates. Pues. Pues no. No lo probéis. Vale, me quedan 3 de estos. Vale, a ver. ¿He puesto de verdad el Crane Inquisitor en defensa o ha sido...? Lo he puesto de verdad. Lo he puesto de verdad. Vale. Crane Inquisitor era la primera opción contra el Emperador. Soldados Imperiales creo que va a ser la segunda. Soldados Imperiales. ¿Qué tenemos aquí? Medidor de turno cuando usa una habilidad especial. Y tenemos cuánta velocidad aquí. 351. 351, vale. Vamos a ir con estos tres. Yo creo que tengo 362. No, 300, claro, es que he movido algún modificador. 363. Vale, creo que pondré el mismo Datacron. No, voy a probar este, me parece. Creo que me voy a probar este. Bueno, aquí tengo varios. Ataque. El de los básicos. Aquí hay salud y daño crítico. Aquí hay ataque, evasión de crítico. Vamos a probar este. Tendría que ir primero. Más que nada por no usar el de medio retorno. A ver si con la que genera, con lo que genero, con el combo va a sobrar. Vamos a descubrirlo. Sí, es que he farmeado, pero no me ha dado tiempo a farmear de lo que quería, la verdad. Muy bien. Pium. Me encanta porque cada básico es una salvajada, ¿eh? O sea, es una salvajada de medidor de turnos, que están todos full. Madre mía. Ni han salido. Creo que contra el de Dash y Han voy a probar Qui-Gon Jinn. No suelo utilizarlo porque se me da fatal, pero creo que voy a jugármela aquí. A ver qué tal. Qui-Gon Jinn con su Omicron tan bonito, un Ki-Adi-Mundi y un Anakin. Y pondremos algún Datacron que dé bonificaciones, un rollo daño crítico, se me ha gustado. Venga. 20% más de daño crítico, está guay. Tengo que recordar de no empezar con la especial. ¿Era esto o Aiden Versio, creo, como opciones? ¿Pero qué le ha pasado? Pues sí, Negator. He empezado con la especial, como me has dicho. Me has dicho, empieza con la especial y me he acordado. He empezado con la especial. Ahí va lo pasa, pues. Muchas gracias por esa suscripción. Muchas gracias por tu apoyo. Pues fíjate.
Bien. Si todos los combates fueran así, la Gran Arena sería maravillosa. Así. Estamos con Mol. Venga, Mol. Vale, he gastado soldados imperiales. He gastado. Podría probar Traya aquí. Medidor de turno. Esto es una mierda. Podría probar. Vamos, podría no. Creo que voy a jugar contra ella. Lo que pasa es que justamente el General Skywalker sería el guay, pero me hace falta para Malgus arriba. Es que nada. Mi triunvirato Sith sigue siendo una vergüenza. A ver si con algún Datacron. ¿Qué le puedo poner? Este, por ejemplo. Porque claro, que es nivel 3. Es desperdiciarlo. Evasión de crítico salud. Esta me mola. El de tanque creo que puede caer. Me da que va a ser este. Va a ser este. Porque si pongo el de medidor de turno para más débil, empiezo con Nihilus. Y realmente aumentar enfriamientos no me sirve de nada porque bajo, no tiene frenesí. Vamos con esto. A ver. Lo malo es que son de papel, mi triunvirato. Es lo peor de todo. Mientras le peguen a. No, no le pegues más. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Eso es. Aquí. Muy bien. No, no. Muy bien. Eso es. Vale. Hasta luego. Uy. Ya está esto. Ya está hecho. El de revivir, clave, ¿eh? Ya está, lo siento, Mol. ¿Dónde vas tan rápido? ¿Dónde vas tan rápido, Mol? Lord Vader en defensa, fíjate. Lord Vader en defensa, Radus, Padme, Aiden Versio y Nute. Vale, he gastado soldados imperiales. Van a ir Bounty Hunters aquí. Los malos. Lo malo es el Thrawn. Si no estuviera Thrawn me daría igual, pero es que está el desgraciado ese. Vale, ya pensaré algo. Vamos por la parte de arriba, que esto es lo que hay que limpiar de verdad. Voy a comenzar con el de Rey, que es el de los chungos y además tengo que ir sin leyenda. Se hubiera guardado. Pero es que mi Traya no puede con ese Lord Vader, ¿eh? O sea que tampoco pasa nada. Muy bien, Mara tal tal. Vamos a poner.
¿qué ponemos? Este creo, medidor de turno. ¿Será este el fin del hombre araña? R9, R5, 2 omicrones. Pero si Omicron se carga a Lord Vader. Es que si Omicron. También hay que decir que, claro, yo no espero ese Lord Vader, ¿eh? Ay, es que el mío no tiene Omicron, DJ Skippy. Mi tralla es austera. Vale. Todo bien. Es el pequeño detalle para que funcione eso. Muy bien. Vamos a quitarte esa inmunidad de golpes críticos. Vale, conmoción, conmoción, conmoción. Ahí tendría que saltar, perfecto. Disipar potenciadores, sí. Sí, gracias. Vale, ahora en teoría me podría cargar a este desgraciado. Vale, ¿cómo está esto? Toma tortacico. ¿Dónde vas? Vale, así, pum. Esto aquí así. Así. Claro, si es que... Era de esperar. Lo malo es que va a revivir aquel desgraciado. Ay, ese R9. No me acordaba de ese pequeño detalle. Vamos a generar un poco de medidor de turno. Pues no. Le tengo que tirar esto. Más que nada para curar. A Palpatine tiene que tener más protección total. Y que cuando venga el tortazo, rezar para que aguante. Aguante. Vale, este está así, pim, pum, pim, pum. Vale, hasta luego, ya está. Ya está. Te tendré que matar un par de veces, porque Holdo todavía no juega su turno. Hasta luego. Tengo que hacer un kill count de Ben Solo. O sea, la de veces que lo voy a... Toma, otra vez, esta de gratis. Vale, ahora sí. Bien. Primer combate complicado resuelto. Siguiente. Kylo Ren sin máscara con Starkiller y Soldado Sith. Vamos a ver si funciona. Voy a apuntarlo. Bueno, voy a... A lo mejor voy muy sobrado haciendo esto, pero no tengo fe. No debería... Bueno, no se suelen ver muchos, pero un Luke con un Yoda y un Revan. Vamos a convertirlo en, teóricamente, counter... Kylo Ren sin un Masked y Starkiller. Cinco veces ha muerto, pocas son. El 123 de defensa, pues bueno. Se lo puedo equipar. No se lo voy a equipar. Esta Starkiller. No voy a racanear. Esto es full stats. Y supongo que yo me cargaría al soldado Sith para evitar los asistidos de Starkiller.
¿Y qué tenemos aquí? Que no mira de Cron. Bonificaciones. Represalia. Y mucha tenacidad. A ver, a ver. No. Tengo que... Vale, ahí está el bloqueo. Tendría que... Es que le tengo que cerrar a él. Se lo van a cargar de un tortazo. Si es que lo estoy viendo. Esa maldita represalia es una porquería. No puedo pegarle. Vale, toma, toma. Vale, uno fuera, ya está. Aquí hay contraataque. No, aquí no hay contraataque. Sí hay contraataque, sí hay contraataque. Vamos a ir con un básico. Sabía que podía pasar esto. Uy, que viene ya la definitiva. No me va a dar tiempo. A ver, sí. Pum, pum. Vamos. Pues ya está, ya está. Justo. El poder de la flor sigue latente. Aquí sigue. Buenas, Angelito. Bienvenido. ¿Qué tal, Oviveto? El poder de la flor. Vale. Voy a ver si sigue activo, ¿eh? Es que, claro. El ruidito, la florecilla de Mario que echa la bola de fuego se acaba. Llega un momento que se acaba. Vamos con el General Skywalker aquí. Ataque base daño crítico, protección, salud daño crítico, defensa ataque, me gusta. ¿Y qué tenemos? Meteor de turno, blindaje, robo de salud, vale. Me preocupa un poco el Malak. La verdad, si no estuviera Malak me iba de cabeza, pero estando, esto puede ser chungo. Pero voy a confiar que esto siga haciendo efecto. Madre mía. Qué rápido lo han tumbado. Así, muy bien. Gracias. Vale, creo que voy a por Malak. Decir que voy es un poco relativo. Es... Malak. Muralla China. Pipín, pipín. Vale, te voy a pegar a ti, merodeador. Voy a ver si me lo puedo cargar. Más que nada porque... Es que claro, son todos de roca. No, uy, mala, justamente. Vale, lo salvo, lo salvo. Es que no quiero aguantarlo lo máximo posible. Más que nada porque son. Son turnos. Venga, esto que me dio de turno. Voy a jugar otra más. Ping. Muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Entrenar. Tazo. Ha quedado muy tocado. Esto creo que no le hacía mucho daño.
pero suficiente como para dejarlo tocadito. Déjame jugar antes. Ya el desarrollo no está haciendo como me molaría, ¿eh? No he podido cargar al merodeador. Así. En cuanto venga el piñazo de uno de estos dos. ¡Oh! Fuera. Bueno, quita uno. Para lo guay sería que ya que estoy así. ¡Uy! ¡Qué triunfazo! No, básico. Me dio el turno. Uy, lo aguanté. Lo aguanté por las bonificaciones de 5. No te mueras todavía, Rex. Ahí estamos. Hasta luego, Malgus. La flor sigue potente. DJ Skippy. Muchas gracias, DJ Skippy, por esa resuscripción y por tus palabras. Serio de corazón. Muchísimas gracias. World Runner, perdona, no he visto la. Todavía me falta el tercer capítulo de la remesa mala, no lo he visto aún, ¿eh? Traidores, hoy no cenamos. Es que no sé qué me. Estoy duende, de hoy, duende aquí. Venga, aquí tiene que ir líder supremo, sí o sí, no hay más. Y me sigue quedando el maestro Jedi Luke. Si no la lío ahora. No tengo a Hax. Bueno, me he guardado a Tambor, no por esto. Mi intención era meter a Hax aquí. No me acordaba que lo he puesto en otro lado. Meter a estos dos de la primera orden y al. Y a Tambor, que es que no va a ir a ningún otro lado. Pero mi idea era probar aquí a Hax, trío de primera orden. Y voy a ver qué hay aquí. Inmune al daño. Carga definitiva. Mucho robo de salud. Vale. Y no hay Omicron en el croissant. Paremos esto aquí. Ah, te leo. Un segundito. Esto para ti. Ya va. Wattambo, me parece que vas a. A palmar muy pronto. Adiós. Uy, no, mira, aguantó todavía. Vaya, está la inmunidad al daño. Ahora sí. Vale, este ya está. Hugo, muchas gracias por esa resuscripción. 8 meses ya acompañándome. Muchas gracias por tu apoyo. Vale, esto no tiene pinta de que vaya a ser demasiado. Bueno, que se pueda torcer, ¿eh? Que es la parte de abajo que está el Lord Vader. Acordaros de eso. Vale. Uy. Toma un poquito de definitiva, ya va.
Sí. Ha sido buena esa U, ¿eh? Ha sido buena. Esto ya está hecho. Y el de CLS. Creo que voy a ir con Aiden Versio. Más que nada para no gastar a Dar Revan, que me parece que lo tengo disponible. Trooper y de Trooper, sería así. Muy buenas noches, Espectro. Muchas gracias por esa resuscripción. A puntito del año, muchas gracias por tu apoyo. Aquí ya no caben datacrones y esto es así sin más. Vale, ¿qué hacemos? ¿Aturdimos a CLS primero? ¿O al Chiwi? ¿O hace tres peor? Venga, Chiwi. David, gracias por esos bits. Muchísimas gracias. Ahí arrancando el nivel 1. Gracias, David. Es que era un grande, David. Vale, aquí tenemos esto así. Esa confusión del Death Trooper es buenísima. Y si encima la puedo poner con la aturdir, ya. Muy bien, muy bien. Más que nada porque todos estos golpes estarían generando. ¡Ay, qué asqueroso! Bueno, no pasa nada, ya está, otra respuesta. Venga, te vuelvo a poner esto a ti. Quitamos todo. Venga, si ya sé, si te, ya te queda nada. Venga, venga, hasta luego. Muy cómodo el combate este, ¿eh? Lo que me hace pensar que yo estoy poniendo a Celeste en defensa y si es tan fácil de tirar. Demasiado fácil de tirar. Demasiado fácil de tirar. Que es que además era. Ni he visto las estadísticas que había en este de Datacron. A ver, ¿qué tenemos aquí? Zingarillo, mi Aiden está R3. Y el Ranch Trooper R5. Y bueno, y el otro no está ni a reliquia. Bueno. A ver, vamos a ver qué hace esta nave. Porque hace 3 meses que hice el kit de habilidades. Y me gustó. 20% de ataque, salud máxima, 10 de velocidad. Nave Jedi enemiga. Vale, no hay que poner nave Jedi. Ah, vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Invoca a los cazatíes. Vale, invoca a los cazatíes. Si es así. Puedo hacer Malevolence aquí. Profundidad contra esa y no me la juego. No sé, hacer algo. Aquí está Rex. Algo así. Sí, pone defensa suave hasta. Es que dije, bueno, negociador, tiro profundidad. Pero no, ahora ya tengo que ir con cuidado. Es que no. No sé cómo se comportará en defensa con algo que no sea profundidad. Con profundidad no tuve problemas. Pero claro. Si palmo contra el resto, no me va a hacer gracia.
No sé ni por qué pongo eso, pero bueno. Por si acaso. Vale, hasta luego. Y ahora es rezar. Es rezar para que el turno, los droides zumbadores y todo salga guay. Primer refuerzo. Oh, sargento clon. No está mal. Lo malo es que el segundo será casi con total seguridad. Plo Koon. Vale, hay tres cargas. Meteré el espía porque voy a. Creo que la flor va a hacer que fije a. Ay, no salió. Maldita flor. Bueno, no ha fijado a Anakin, que hubiera sido lo guay. Me ha fallado en eso. Pero bueno, hacemos así. ¡Ay! ¡No fue! ¡Ay! ¡No! ¡La flor! No hubo asistido. Mierda. Venga, otra nave. Uf. Me ha fallado ahí. Ahí me ha fallado. Se ha ido Anakin, eso es lo guay. Yo creo que ya está, salvo de. No, ya tendría que venir definitiva por mi parte. Lo malo es que justamente el maldito espía genosiano no está. No puedo esconder a ninguna nave. Vale. Un poco de salvo. Ahora sí, todos asistidos, ¿eh? Ahora sí, vale. Venga, complicado. Bueno, complicado. Que este está pasado. Vamos a ver. La side. Halcón milenario. Outrider. Alai rebelde. Las dos naves de los Fénix. Que nunca recuerdo el nombre de cada una. Y Alau de Cassian. Profundidad, está todo bien. Está todo bien. Vale. Si no recuerdo mal, yo iniciaba así. Correcto. Si ya no está esa nave, tendría que ser fácil, entiendo. Vamos a quitarle el aumento de la protección, mejor dicho. Un par de asistidos, hombre. Nada, chao. Vale. Muy bien. Opa. Vale, chao, me falta esta, que estas dos son invocadas, invocada, invocada, entonces no pasa nada. Voy a quitarte los atenuadores. Venga, fuera. Ya está, ala. Vale, Scythe, mira, para eso.
Yo supongo que es una nave para atacar. Más que para defender. Supongo, ¿eh? Y queda Radus aquí. Por cierto, me está saliendo toda la primera. Tan, 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 muy bien. €50 de entrada para ganar dura 10 segundos. Sí, o sea, había... es que ha cerrado. Bueno, creo que cierran a las 9, ¿no? Me da tiempo a parar el directo un momentito e ir. Vale, vamos a poner solo la red chatarrera. Que creo que es ya la última combinación que me queda por probar. Muy bien. Vale, muy bien. Te vamos a poner el bloqueo. Y pues a empezar a pegar tortazos aquí. Lo malo es que hay dos que... Uf, ha habido turno con dos... Con dos previsiones y eso no mola nada. Van tres en total. Van tres en total. No es funny. A ver, Piñaco. Medio turno así otra vez. Vale, fuera el halcón. Vale, aquí tiene que ir área, más que nada para quitar la previsión de la que está en sigilo. ¡No! Aquí sí, ¿ves? He dicho, no he perdido un combate. ¿Y qué ha pasado? Pues que el karma me ha dicho, tranquilo, que ya me encargo yo de que lo pierdas. Área para que no juegue, no empiece con previsión. Es que he perdido a Kylo, esto ha sido mortal. Muy bien, otra vez. Venga, te pegaré con esto. Hasta luego. Es que yo creo que sin... Que no me va a dar tiempo a matarlo. Me huele un turno, ¿eh? Me huele un turno. Uf, todavía no. Mierda. Va a medir. Venga, hombre, métele ya. No falles. Adiós. He pecado de corto en refuerzos. He perdido a Kylo, he perdido toda la potencia de fuego. Esto va a ser muerte. Bueno, vamos a dejarlo. He sido un poco boquitas. Qué vergüenza perder contra Radus. Qué vergüenza. Vale, vamos a cerrar el combate. Tú, tú y tú. Mis tantas. Bueno, sí. Unos tres.
Me la he hecho. Me la he hecho yo solo, realmente. Uy, qué bonito el de... Qué bonito, qué bonito. Holdo nuevo meta. No, lo de los clickbait tengo que hacerlo con cuidado, ¿eh? No puedo hacerlo en cada vídeo, si no, la gente no entraría nunca a ver los resubidos. Bueno, aquí he perdido bueno, han sido tanto, unos 15 estandartes. Vamos a la parte de atrás. Vale, a ver, el de Lord Vader. Revivir tanque. Claro, ahora mi duda es... No, claro, no tengo los soldados imperiales. Tengo un único combate. Es que tiene que ir Fennec. No, no hay tu tía. Es Fennec Shand y ya está. Con Griff y mandos, creo. Es esto. Es esto. Datacrones. Ve, aquí tenerlos a Red 5 me hubiese sido bastante interesante. Pero no sé caso. Este es lado oscuro. Pero me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. Si no tumbo con esto, me meto en un berenjenal. Y no puedo hacer nada. Sí, puedo limpiar. Bueno, puedo limpiar con JML. Podría ser primera opción. Pero si puedo guardarme JML para otra cosa, lo gasto aquí. Temo el Thrawn, ¿eh? Yo también temo el Thrawn. Una fractura en algún personaje clave es cajapino. Algo así, por ejemplo. Venga, así, pum, otra vez. Tengo que liberar a Fennec. ¿A qué le tiene que caer un tortazo con mando? El área. Otra armadura rota. Ay, qué. Me falta un turno. Vale, vamos a quitar todo otra vez. Ahora sí. ¡Pim! Adiós. Muy bien, mando, ya has cumplido. No pasa nada, mando. Tú has hecho lo que tienes que hacer, que era cargarte a Thrawn y al guardia real. ¡Oh! Y acabo de perder un premio gordo de lotería. Es que lo estoy pensando, ¿eh? O sea, acabo de perder millones, ¿eh? Millones de euros. Qué desperdicio. Vale, a ver.
Aiden Versio. Yo esto uso siempre Wampa, claro, no lo tengo ahora. ¿Qué leches utilizo yo? Remesa mal. Ya estoy probando por probar, ¿eh? O sea, que si esto empieza a funcionar. Venga, este que tiene potencia. O sea, esto es triple, ¿eh? Es triple. Triple desde medio campo. Vale, me mete el chuf. Sí, le pega eco. Muy bien, muy bien. Y empieza con la especial, lo guay. Lo que pasa es que no soy tan rápido con eco. Con tech, perdón. Tendría que pasar a pegarle a otro. Y no era precisamente a este. This is the way. Muy bien. Pero bueno, ya que estoy. Es bien pesado, ¿eh? Disipaba aquí. Entonces haremos así. Ahí está, vale, uno fuera. Toma un par de tortecitos. Además ponemos la inmunidad, así. Ya ni provocar ni historias. Esto ya está hecho, madre mía. Es que... ¿Se podrá hacer un pedido de lotería por internet? El ahí te cago el medidor de turno era sutil, ¿verdad? Era muy sutil. Yo creo que ya un full auto. Ah. Es que lo he visto de reojo, no he podido evitarlo. Quedan tres y me queda una leyenda. Esto está ganado. Vale. Vale, el de Radus puede ir con algo tocho. Dar reba, no puedo gastar aquí, creo. Vamos a poner. Nom, 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 nom. Salud, ataque, protección. El poder de las flores es inconmensurable. Esto tendría que haber ofrecido, haberle ofrecido Palpatine a Anakin. No el poder del lado oscuro, el poder de la flor. Vamos. Toma, otro. Chao. Chao. Y ya está. Aturdir. Listo. Vale, a ver. Vamos a de Padme primero. Padme Ahsoka Windu.
Maestro de Luz puede ser aquí, que creo que es más complicado que el otro. Que además hay varias reliquias. Y abajo, ¿qué hay? Vamos a ver. Datacron de 8, que será de bonificación de droides. Ah, no, caza recompensas. 15% de ataque, salud, potencia, blindaje, tenacidad, protección. Vale, entonces a lo mejor podría hacer Maestro Jedi Luke arriba contra el de Padme. Y Shakti clones aquí. Shakti clones puede colar. Que por cierto, a ver qué me queda con Luke. Luke, vale, sí que quedan Jedi. Soldados clon. Y pondremos algún dragón. Kylo solo. Ay, mira. Bueno, es que justamente no, él no es bueno esa idea. Vamos a poner esto así. Pi, 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 pi. Muy bien. Vale. Tit, tit, tit. Toma un par de. Así. Tic, tic, tic. Tomando. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Mierda, no puedo tirar la granada. Vale, chao. I destroy him. No. No. Vale, ahora sí. Ya está, salvado. Ya está. Bueno. Ese esquivado no es nada comparado a los esquivados de los cuales venimos, ¿eh? No me voy a quejar. Listo. Y Luke para tirar Padme. Los leales ganan, los leales ganan, los leales ganan. Sí. Y me he quedado con unos cuantos personajes tochos. Una Ayla se cura y un Mace Windu. Bueno, sí. Grievous, pero si no, si la emoción ahora es, primero, esperar a que el rival no juegue, más que nada para no comerme la cabeza. Segundo, pues si juega, que al menos la lío una vez. Aquí te voy a pegar así. Toma. Voy a guardar. Toma un poquito de esto. Toma. Tortacico. Ya está. Podría ganarme si hace un perfect. No es imposible. Pero creo que hasta 2025, con un combate perdido, me parece que es muy buena puntuación. Muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. Bueno, canallitas. Creo que esto sería todo por hoy. Hasta se ha quedado una ronda buena, ¿eh? Vamos a hacer entrega de los lincitos a los ganadores. Dos seguidas siendo leal y ganando. Sí, es verdad, es verdad. Hoy estaba 60-40 a favor de los leales. El que más ha apostado a favor ha sido a Cingarillo. Doctor Cingarillo, es que hay que escuchar a los doctores. Sería guay que el que más ha apostado en contra fuera Bresco, pero no. Ha sido Carbonator. Lo siento, Carbonator. Lo dicho, gracias a todos por vuestra compañía. Espero que hayáis disfrutado. Os voy a dejar con
Gemeister, como es habitual. Y nada, cuidaros mucho, disfrutad del fin de semana y pasadlo bien. Os mando un besazo y que la fuerza os acompañe.